shop. ¿De qué pediste tú? ¿De chocolate? Ay, está bien. Vénganse para acá. Aquí es el comedor. A ver, ¿el tuyo es de fresita? Ay. Esto está triste. Mi fondo también está triste. ¿Por qué? Estoy triste, mi panda. ¡Oh! ¡Lo pusieron triste! No, es la boquita, ¿no? Como que querían hacer la boca de panda. El mío es de puerco. Y es un puerquito. El de mi hermano es de fresa. Y el otro es de un chocolate. Panda. Un panda en... ¿cómo se llama? En depresión. Más. A ver si siento que... ¡Oh, está caliente! Sabe como... Es que el mío no sabía nada porque adentro está la carne. Nosotros nada más comiste de pan. Con sus mordidas. Está bueno, ¿verdad? Se me pegó los dientes. Sí, a mí también. El día de hoy estoy con mis hermanos paseando por el barrio de Chinatown aquí en Yokohama. Mis hermanos, Ricardo se va a comer un platito de arroz, fideitos. Ah, no, es como sopa miso, ¿no? Algo así. Comené. No sé cómo se llama, pero sí, la sirven mucho. Y unos dumplings, esas cositas al vapor. Arrocito, ramencito. Oye, ¿no te falta carne? Ay, su gelatina. Y yo me pedí como un fideo con wonton. Tadakimasu. Tienes que actuar normal, estamos viendo la cámara El día de hoy tenemos nuestro último viaje, nosotros tres juntos. Y estamos en Yokohama. ¿Qué? Ay, caminamos un chingo en una colina, hacia una colina, porque ay, están bien pequeñas. Porque encontré un lugar que decía que había casas miniatura y tenía muy buenas reseñas, o sea, opiniones. Y que era un lugar con mucha paz y dije, hay que ir, pero amigos, no mames. Estoy muy cansada. Ay, además traigo una falda como de tubito y no me permite dar mis pasos completos, tengo que dar muchos pasitos. Pero al fin lo encontramos. Yeah.
bonito. Me gusta. Se debe escuchar el puro aire. Amigos, yo pensé que este güey era el vato que salía en Transformers. Y además de que me equivoqué del personaje, está en mantenimiento. Pensé que me estaba grabando. Tengo un conflicto con estas sillas que parecen de antro, amigos. Quería ir al museo de los Cup Noodles, pero no nos alcanzó el tiempo. Cierran a las 6, es muy temprano, ¿no? No, esto no es un espejo. Ya dejé a mis hermanos en su habitación. Vamos a dormir en habitaciones separadas. Y ahora yo voy con mi esposo. Ella está en nuestra habitación con Eva. Nosotros estamos en el piso de arriba. Está bonito el hotel. Ando por la calle con un flow violento. Yo voy por mis hermanos. No, pedí el topping, sí. Llegamos a un restaurante de okonomiyaki y el que está preparando mi hermano es Mekishiko Okonomiyaki. Tiene chorizo, dice, y salchicha, no tiene chorizo. No crezca. Decimos que es tequila. ¡Campa! Tequila con agua. Es por agua. Amigos, el que es mexicano, según, que no tiene chorizo, más bien era pura salchicha. Tenía chile jalapeños. Ah, no, chile serrano. Le probé un poquitito y sí me picó. Vamos a ver. No, no te pica. Es pura riata. Ay, sí está picante. Soy Andrea y esta es nuestra segunda copa. ¡Yay! La del cargo primero porque tu mamá. Está dieta. Ayer se me descargó mi celular. Este celular, no tengo que especificar que es iPhone para decir que se me descargó muy rápido últimamente. Tengo un iPhone 11. Y yo creo que me está diciendo que ya lo cambie, pero estoy feliz con mi iPhone X. A lo que voy es que compré este suétercito para Eva, que pues sí le va a quedar un poco grande ahorita. Tiene como este doble, no sé, como doble blusa, doble forro. Y se me hace muy bonito. Estaba en descuento, me costó 900 yenes. En el vlog pasado estábamos todavía con mis hermanos en Yokohama. Los dejamos a ellos en la estación y mi esposo, mi hija y yo
Nos venimos a Nasu. Nasu es uno de nuestros lugares favoritos. Sí, ¿verdad? Estamos en Nasu. Sí. Es uno de nuestros lugares favoritos aquí en Japón. Y las hojas ya se empiezan a poner naranjas, rojitas. Vamos a ir a un hotel que, o sea, mi esposo está encantado con ese hotel. La historia aquí es que él vino el mes pasado, tomó unas vacaciones solo. Y fue a ese hotel y le gustó muchísimo. Entonces, él quiere regresar, quiere que conozcamos, quiere que mañana salgamos a caminar. Yo quiero y pues vamos a tomar ahora unos días como de pareja.